Ávila es más. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, ¿cómo están? Nos hemos desplazado para el programa de hoy hasta Casillas, a unos 70 kilómetros de la capital, para ponernos en este paraje, en medio de este lugar, y visitar el Museo Etnográfico de Casillas, en este caso dedicado a la resina, el mundo resinero siempre muy ligado a nuestra provincia y también a este municipio en concreto. Si están preparados, nosotros vamos a empezar este viaje. Ya verán cómo les va a gustar y les va a sorprender. Como siempre, buscando nuestros orígenes y también intentando que esas raíces vuelvan al presente. De la mano de la Diputación Provincial lo vamos a hacer, porque Ávila es más. Y es más por espacios naturales como este, donde respirar aire puro y contemplar estas especies arbóreas que tanto han trabajado los abulenses. Vamos a conocer el oficio junto a Javier Blasco, vecino de Casillas y antiguo resinero. Estamos en un paraje que se llama La Manotera, que es donde está ubicado el Museo Etnológico. Y os voy a enseñar aquí un pino que tendrá unos 100 años de vida, en el que tuvo 25 años de crecimiento, luego ha tenido unos 50 años extrayéndole la resina, y ahora lleva otros 30 o 32 años en el que se ha dejado ya de trabajar en ella. Entonces, para que veáis un ejemplar y veáis las hendiduras que tiene el pino y el trabajo que dio durante 50 años. Cada hendidura que tiene se llama quinquenio. Ese quinquenio está repartido en 5 años y se trabajaba según cada año, se denominaba el año 1, 2, 3, 4 o 5. Y cuando se llegaba al quinto año se volvía a hacer otra hendidura desde el año 1 hasta que se le daba completamente la vuelta. Entonces, al tener 10 hendiduras, demuestra que durante 50 años ha estado dando resina y dando trabajo. El eje económico de Casillas durante una gran parte del siglo XX pues ha sido la economía de la resina, que prácticamente el 70% de los pobladores del pueblo eran resineros. Pues esa vida en un principio pues un poco dura, porque entonces no había caminos, era todo caminos normales, había que ir con burros, había que dormir en el campo y bueno, el primer inicio la verdad que era duro, hasta que te vas habituando como todas las cosas. Y luego ya con el inicio de que se hicieron pistas, pues ya se empezó a ir con el coche, ya no tenías que dormir en el campo y era más suave, más llevadero. ¿Pero cómo eran aquellas jornadas en lugares como este? Cuando se empezaba a preparar el monte, se trabajaba de lunes a sábado, de sol a sol, se madrugaba un montón porque había que estar temprano en el trabajo, y luego durante todo el día se derroñaba el pino, como luego ya veremos más adelante, se ponía la hojalata para preparar el monte, a continuación luego ya se empezaba a picar, a recoger la resina, y se empleaban horas de sol a sol. Había que quedarse a dormir en el campo, en los chozos, porque claro, había que aprovechar el máximo de tiempo posible. El monte se sacaba a subasta, y una vez que se sacaba a subasta, estaba denominado en cuarteles, o matas de pinos. Dependiendo de dónde estaban, se dividían los montes en un principio unos 3.000 pinos. Luego, con el sistema moderno, se pasó a unos 5.000. Normalmente lo hacía un resinero. Ese resinero picaba todos esos pinos y luego había otros dos o tres señores que tenían 4 o 5 cuarteles o matas, que eran los que encargados de recoger la resina con unas latas y unas cuchillas, que ya luego iremos viendo, para sacarlos a unos cántaros, en el que luego ya se echaba al cántaro. Había un porteador, que ese porteador los llevaba a las cubas para posteriormente ir a la fábrica. Impresionante, porque date cuenta que con 25 o 30 mil pinos, pues daba de comer a 5 resineros, 3 remasadores, más el carguero. Entonces, ya de ese tramo de solo, pues ya había 10 personas viviendo de esos 25 o 30 mil pinos. Momento ahora de hablar de las herramientas y también del trabajo. Coméntanos, ¿qué es lo que tenemos entre las manos? Bueno, pues tenemos entre las manos lo que se llamaba medialuna antigua, de la primera época cuando la resina se denominaba método Google, en el que sacaba la viruta de la madera. Y luego tenemos la forma de la medialuna con las hojalatas que se usaban para que la resina bajara al tiesto, que eran rectangulares, como veis. Entonces, con este sistema se estuvo trabajando hasta los años 70 o más o menos. Y luego se pasó al sistema moderno, que era con ácido o con pasta, que en lugar de cortar la madera, lo único que se hacía era cortar la cáscara del pino y durante 7 días pues se extraía la resina. ¿Esto cómo? Pues esto se llevaba a cabo, que luego ya veremos la demostración. Se hacía una colocación así, se daba con la maza o machota que denominamos aquí. Se colocaba la hojalata, que luego lo veremos más adelante,
Y luego a partir de ese momento, pues nada más que era una vez a la semana venir, darle la pica y que el pino ya diese su resina. Bueno, pues este ya es el sistema moderno, que ya se observa que no se corta la madera, sino que nada más que se da un corte a la cáscara. Y el proceso del hacerle pues es exactamente lo mismo, nada más que la media luna es en forma de V y luego se empleaba pues este hacha, porque se supone que como estaba a una altura de alta, la gente no llegaba desde abajo y se usaba esta herramienta que lleva un freno incorporado para poder llegar a la altura correspondiente, o en su caso, si no se usaba esto, pues se usaba la escalera para que subiese el resinero y llegase con más facilidad a ver el cacharro. En caso de no usar escalera, pues se usaba esta horca en el que se cogía el cacharro y desde abajo se hacía esto, se quitaba, se bajaba, se colocaba el otro y se volvía a colocar. Y ahora seguimos conociendo la labor del resinero. Esto se llama barrasco, es con el que se perfila el pino para poder trabajar bien todo el año, porque es el que quita la corteza más áspera para poder trabajar bien, y es lo que vamos a hacer ahora. Se trata de quitar la cáscara, pero no quitarla toda, porque tiene que quedar la savia para poder luego picarle y sacar la resina. Bueno, pues esto es lo que se llama derronear. Ahora vamos a emplear la media luna, que es lo que os hablaba antes. Se procura poner lo más llana posible. Y con la maza ya se le coloca las hojalatas. Son reciclables, porque se las ha limpiado, se las ha preparado y se le puede volver a poner. Bueno, pues ya le hemos puesto la hojalata para cuando se le pique, que caiga al cacharro. Ahora ya le ponemos el clavo. Y a continuación ya ponemos el cacharro para que ahí, cuando a partir de este momento le empecemos a picar el pino, pues ya la resina caiga dentro del tiesto. Ahora le vamos a hacer el proceso para que veáis cómo se pica. Pues esto es una pica. Ahora aquí en esta pica, en el cacharrito que hemos visto antes, que llevas el ácido, se le unta y ya se le deja durante una semana para que él siga su proceso. Y así, pues como dura unos 6 meses, pues 6x4, unas 24 picas a lo largo de la temporada. Y vamos a usar el procedimiento, como se ha cogido toda la vida, por aquí por la zona, por la orografía del terreno, que no permitía ir con carretilla, había que usar una lata en la que el pino le coges con la resina y con este tipo de cuchilla se la bate y se la pasa a la lata. Una vez llena la lata, pues el proceso es de venir con la lata llena, siempre que llevarla en la mano izquierda, muy importante, para que esta mano no se manche nunca. Y luego ya pues es el vaciado al cántaro. Una vez que está vaciado el cántaro lleno, pues hay un carguero que lo va dejando en sitios determinados donde hay una vereda, viene con sus caballerías y ya lo transporta a la cuba, para luego ya llevarlo a la fábrica. Un trabajo que Javier lleva aún dentro, del que tiene gratos recuerdos entre estos pinos de Casillas, muchas veces en compañía de la bici. El símbolo de la bici parece ser que todos los resineros que había de Casillas que salían fuera, como Albacete, Valladolid, Segovia, que eran terrenos más llanos, pues muchos de ellos empleaban la bicicleta para ir y venir a diario al trabajo. Y bueno, pues que era un pueblo que ha subsistido muchos años a lo largo de su historia de la resina, en el que todo el mundo
dedicaba muchas horas a ello, mucho trabajo, y se salía mucho a las zonas, ya os he comentado, de Salamanca, Burgos, Segovia, y Albacete, y ahí estaban toda la temporada completa. Se marchaban en marzo y hasta el mes de octubre, últimos de octubre, primeros de noviembre, pues ya no volvían. Y los que quedábamos por aquí, pues bueno, nos dividíamos en los pueblos limítrofes de Casillas, y ahí, pues claro, había que dormir en el campo, en chozos, no como estos que estoy viendo aquí, más reducidos, en el que incluso había que dormir hasta 5 o 6 personas juntas durante una semana. Vamos a profundizar en el museo a través de los chozos. Antes, los recursos que había son los que vemos. Los que hay en el monte utilizaban la piedra, el chozo siempre era en forma circular y para el techo pues se utilizaban escobones, como mucho ramas, maderas, pero todo del monte. Ahora accedemos al interior del primero. Lo primero con lo que nos encontramos es con el típico camastro que llamaban ellos, que como podemos observar está hecho de las mismas ramas y escobas con las que se hacía el techo del tejado. Ellos lo metían en sacos, incluso con paja de los animales, para que pudieran dormir pues más calientes y más a gusto. Y el típico capote que aún se sigue utilizando, que era lo que a ellos les quitaba de las noches del frío. Lo que observamos también encima del camastro son las albarcas que ellos hacían con las ruedas de los coches, y es lo que se ponían pues cuando salían al campo para no mojarse o para, porque era el material que había. Luego también podemos ir observando cómo a lo largo de todo el chozo podemos ver las alforjas, que era lo que ellos utilizaban para transportar su comida y su bota de vino, pues que es lo que llevaban con la matanza que hacían durante todo el año. Nos encontramos con la zona que ellos es donde utilizaban para calentarse, para preparar la comida, la lumbre con el puchero, con la sartén que tenían, y como vemos los asientos que ellos utilizaban, pues todo del medio del bosque, del campo, eran los troncos de los árboles cortados, pues ellos lo usaban de los asientos y ahí se calentaban, y cuando venían se quitaban la ropa, igual la colgaban, se secaban y al día siguiente la volvían a utilizar. Y según vamos moviéndonos, pues vamos viendo las herramientas que ellos utilizaban, que ellos guardaban, para al día siguiente volver a empezar la jornada de trabajo. Todas las típicas de la resina que se podrán ver también a lo largo del museo, que están colocadas en los pinos. En el camino de un chozo a otro nos encontramos elementos y útiles propios de los resineros, porque aquí nada está por casualidad. Ahora observamos todos los detalles de esta zona que contiene muchos recuerdos de los vecinos de Casillas. Nos podemos encontrar con herramientas de la agricultura, con la trilla, hazaña, hoz, herramientas, utensilios de la matanza, los pucheros, las tinajas, cómo las mujeres también desempeñaban sus oficios haciendo jabón, hilando, con las planchas. También me parece que hay algo de la castaña, pues un poquito de todo la historia de Casillas en los distintos oficios, las distintas labores y todo lo que tenían. Es un museo que está abierto para todo el público, es gratuito, está en un entorno que decíamos que te llama a venir, que cuando pasas entras y una vez que entras te transportas y ves la maravilla que tiene, cada cosita es algo distinto. Entonces llamamiento a toda la gente, a niños, a jóvenes, a mayores, a niños porque aprenden de la historia, a mayores porque te cuentan su propia historia y a jóvenes por lo bonito que es todo. Bueno, pues aunque nosotros cerremos la puerta, eso significa que se acaba este capítulo, ya saben que este museo está abierto para todos ustedes, que tienen que venir a verlo. Es el Museo Etnográfico de Casillas, dedicado a la resina. Nosotros también le hemos querido hacer un homenaje a aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a este oficio y que ahora también se quiere recuperar, porque es nuestra historia, es nuestra cultura y tenemos que conocerla y ponerla en valor, porque Ávila es más. Es más.